Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Thank you.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nos encontramos ante una hermosa propuesta: romper los egoísmos, salir de nuestras individualidades y mirar las necesidades de los hermanos. Es todo un proyecto de vida para la Iglesia, que no es una suma de individualidades, sino la familia de Dios. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendecir al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo, el segundo del tiempo pascual, celebramos principalmente la misericordia, el amor de Dios hacia nosotros. Recordamos especialmente entonces a nuestros hermanos, a quienes tenemos a nuestro lado, a quienes nos llama el Señor a amar con lo más profundo de nuestro corazón, y sobre todo a entender también ese amor de Dios que se derrama por cada uno de nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía con este deseo de recibir la misericordia de Dios y de dar también misericordia a nuestros hermanos, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa Señor Dios, Rey Celestial.
Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tu Señor, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Oración. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar qué hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecha por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor.
Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús. Él les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo en este domingo en que celebramos el Día de la Misericordia del Señor. La misericordia que Él tiene hacia nosotros, y tenemos que entender muy bien lo que significa la misericordia, el amor de Dios hacia nosotros. Una simple comparación que nos puede ayudar mucho. Vamos a comparar con la palabra justicia y misericordia. Ustedes saben
que la definición se dice con una palabra un poco difícil, ontológica. Ontológica quiere decir del ser, la característica esencial de la persona, lo que lo caracteriza, la ontología, el ente, el ser de Dios, es la justicia, queridos hermanos. A Dios lo define la justicia. Dios es justo, Dios es justicia. Veamos según la Biblia. Pero aquí aparece que también Dios es misericordia. E incluso se nos da a entender que la misericordia está por encima de la justicia. O sea, es como que es un paso más la misericordia. Y más aún la misericordia de Dios para con su pueblo, para con su gente, para con cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender entonces la función. Cada una de estas palabras, lo que significan, ¿verdad?, en la realidad. La palabra justicia en el sentido moral, en el sentido de compromiso de nuestra vida, mirando a Dios como modelo, sean perfectos, dice, es decir, sean justos, vivan la justicia, o peor, dice, sean como vuestro Padre del Cielo, entonces es perfecto, quiere decir que nosotros tenemos que ser santos desde la justicia. La justicia es entonces lo que es ecuánime, ¿verdad? Lo que nosotros decimos siempre, es justo en la medida en que es igual el uno al otro, entonces no hay nadie que sea menos desiguales entre nosotros, sino que procuramos verdaderamente que todos vivamos dentro de esa dignidad de los hijos de Dios. Esa es la definición de Dios, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y en este sentido, es lo que nos dice el Evangelio. Ustedes, dice, tienen que ser perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Algunos piensan y dicen, yo tengo que ser perfecto como Dios, imposible ser perfecto como Dios. No, lo que quiere decir aquí es que ustedes tienen que procurar ser justos, vivir la justicia, el ente, la ontología, el ser, la característica de Dios es la justicia. Tenemos que vivir la justicia, tenemos que vivir nuestra propia dignidad, tenemos que dar a los otros su propia dignidad. La realización de cada uno. Peango dice entonces vivir la justicia. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que procurar entonces ser perfectos como Dios. Dios, el ente, la característica, la esencia de Dios de la justicia. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero ahora viene el segundo elemento, porque hoy en este domingo nosotros nos centramos en la misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿Qué es esto de la misericordia, queridos hermanos? Que sale del corazón, el mísero cordis, cor cordis, ¿verdad?, del corazón. Quiere decir, queridos hermanos, que Dios nos pasa la mano. La misericordia es cuando Dios nos pasa la mano, cuando nosotros justamente no estamos viviendo la justicia. Es decir, si yo hice una ingratitud o una cuestión negativa, lo que nosotros moralmente le llamamos un pecado contra mi hermano, entonces falté a la justicia, fui injusto entonces con esa persona, fui injusto con Dios, fui injusto con la misma comunidad. Vea la injusticia, me faltó la justicia directamente entonces, o guapilna de balanza, a favor o en contra, no sé cómo uno quiere mirar, pero entonces no fuiste justo, no fuimos justos, injustos. Ante esa posibilidad entonces, queridos hermanos, de salir de esa injusticia para volver a la justicia, es ahí donde aparece entonces la misericordia. Es decir, la definición de misericordia es la mano amorosa de Dios que Él mismo te pasa y te levanta del pecado. Te levanta de esa situación en que te encontrás, queridos hermanos, nos levanta Dios para que podamos ponernos en el camino de la justicia a través de la misericordia. Yo siempre pongo ese ejemplo que a mí me parece que es interesante. Landere pa'anore, anola tuyukuape, ¿verdad? Que sería como el pecado, porque fuiste injusto con las personas. Te quedaste trancado, empantanado. ¿Qué viene a ser la misericordia? La misericordia de Dios es ese tractor que viene y te estira. La misericordia de Dios es ese tractor, entonces esa fuerza externa que te da la posibilidad de salir. Si le pa'ango bebe, ayer, jamón de moí, jamón de moí, petape poname. Entonces se dan cuenta que tampoco no es decir, hay que ser, hay la justicia y vos luego yo entonces sigo siempre con mi pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser misericordiosos, siempre como diciendo que es la misericordia.
¿Somos infieles en el matrimonio? No, dice que Dios, que hay que ser misericordioso siempre, 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 perdonar, etc. No, la misericordia es esa posibilidad que Dios te da, te saca de esa situación negativa, pero te pone sobre el buen camino. Pero cuando vos estás sobre el buen camino, eres semapetuyukawi, coangandere, ya pongan el esfuerzo y la lucha, ¿entienden? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos. Hoy celebramos la misericordia de Dios, es decir, ese amor bondadoso de Dios que nos da esa oportunidad para salir de nuestra incredulidad. Y desde aquí entonces ustedes pueden seguir reflexionando, no vamos a poder entrar en todo, por no que ñan de pucuetería lleva, pero es desde aquí donde entendemos con Tomás lo que le está pasando. En realidad él es injusto con sus hermanos, es injusto con su comunidad, porque él no le cree a la comunidad, a sus hermanos. Él no cree lo que ellos han visto, experimentado. Si yo no meto mis dedos, si yo no meto mi mano en su costado, da güero viamo ahí, ¿viste? Me vuelvo un injusto. La incredulidad entonces es una injusticia contra la experiencia de una vida santa o de una vida entonces de testimonio y de ejemplo de los demás. Somos injustos. Y eso es justamente hablando del aspecto moral, el pecado. Porque no confío en mis hermanos, no confío en mi comunidad. ¿Pe? ¿Pelleta se pea? No. La senda de Shairo, la senda de Pocoino, la senda entonces de Yapoino, la senda de Yapoino. Entonces, de acuerdo, vimos ahí. ¿Y qué pasa después? Y justamente, después de 8 días, dice el Señor, vuelve a aparecer. Pero es interesante porque aquí, queridos hermanos, justamente viene la reacción, ¿verdad? Y esta es la misericordia, esta es la misericordia de Dios. Porque Dios le da otra oportunidad, justamente, es como ese tractor, decíamos, que se aparece y le dice, Tomás, bueno, va, él agrega, pues. Tomás no dice nada, queridos hermanos. Entonces, quiere decir que la incredulidad de Tomás, más bien, se estaba refiriendo a la comunidad. Tantas veces nosotros no creemos en nuestros hermanos, en nuestra comunidad. Pedagogina, porque recuerden que la Biblia siempre apunta a la comunidad. El problema, queridos hermanos nuestros, es entonces que muchas veces no aceptamos ni creemos en nuestra comunidad. No le aceptas a tu esposa, no le aceptas a tu esposo lo que te dice, no le aceptas a tu hijo lo que te dice, no le aceptas a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, no sé, a tu vecino, a tu amigo, no le aceptas a la iglesia, no le aceptas a nadie. Porque vos, ve a la Santo Tomásina, ve a la Incrédulosina, no le aceptas a nadie, a pe, solamente cuando te encontrás con el Señor, y esa es la misericordia del Señor. Y te dice, bueno, toma yuga, 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 enemita yuga. Na vela se po, hemos ingué que la nequa. Na vela se el costado, hemos ingué que la nepobre. Claro que Tomás ahí entonces reconoce, ¿verdad? Y dice, Señor mío y Dios mío. ¿Se dan cuenta? Que él entonces cree en el Señor, solamente que no creía en la comunidad. Queridos hermanos, hoy el mensaje principal es creer en quién. No tanto en Jesús, sino que en la comunidad que me anuncia al Jesús resucitado. Entonces, queridos hermanos, vamos a ponernos con esta pila, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a cambiar el chip. Vamos a entender que hoy el Señor nos invita a creer en la comunidad, a creer en los que hacen de pontífice, es decir, los que hacen de puente y me llevan hacia Jesús resucitado. Acuérdala la moñeñina, acuérdala o enducase, acuérdala o echacaseina, va ella va peñan de yara, hoy coe peñan de yara. Entonces que eso sea dentro de nuestra comunidad y sobre todo que nosotros podamos adherirnos a Jesucristo resucitado a través de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, juntos como comunidad, vamos a profesar nuestra fe en Dios nuestro Salvador. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos: por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por nuestra amada Iglesia, llamada a testimoniar a Cristo, rostro de la misericordia del Padre, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por nuestra sociedad paraguaya, que hoy más que nunca precisa del trabajo conjunto de sus habitantes por el bien común, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por quienes están alejados de Dios o han perdido la fe y necesitan reencontrarse con la misericordia divina, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Por nosotros mismos, que siempre necesitamos redescubrir la presencia resucitada de Cristo, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, que has resucitado a Jesucristo, escucha todas nuestras oraciones que acabamos de presentarte en público. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh hosana, hosana en el cielo. Hosana, oh hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, oh hosana, hosana en el cielo. Hosana, oh hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, por todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre del Cielo con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danosla, danosla, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo.
oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Y que Dios nos bendiga a todos. Aleluya, aleluya. Muchas bendiciones. Buena jornada. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e.